Muy buenas tardes a todos, agradezco primeramente a todo el público que nos honra con el favor de su presencia, a todos los medios. Desafortunadamente hubo un cambio de situaciones que todavía estábamos nos desbalagamos por acá, creyendo que es en la otra explanada. Pero bueno, qué bueno que están aquí, les agradezco mucho. Quiero comentarles cómo inicia Héroes de Acero y qué es lo que pasa y de qué se trata Héroes de Acero. Por primera vez en nuestro país, que es la cuna de la lucha libre, me pese a quien me pese, perdón amigos americanos, perdón amigos japoneses, aquí están los mejores del mundo, me pese a quien me pese. Esto por un lado, es por primera vez, este hecho es histórico, se reúnen más de 90 estrellas de la lucha libre mexicana a actuar con el corazón, sin ser actores. ¿De qué se trata la serie Héroes de Acero? En esta serie ustedes van a ver a los luchadores actuando nuestras vidas cotidianas, lo que vivimos todos los días. Maltrato a las mujeres, el maltrato infantil, la drogadicción, el alcoholismo, y muchos otros temas como el secuestro, porque luego tratamos desde el punto de vista muy respetuoso de los luchadores. Como les decía, o como dice el eslogan de la serie, es actuar con el corazón, porque ninguno de ellos, ni un servidor, somos actores profesionales. Sin embargo, son luchadores profesionales actuando, de verdad, con el corazón, para que todo este proyecto salga bien. De eso se va a tratar la serie. Es una serie que en esta primera temporada va a durar 15 capítulos. Estos primeros 15 capítulos, como les decíamos, hablan de los temas anteriores. Tenemos a grandes estrellas y grandes leyendas de la lucha libre, como ustedes se pueden dar cuenta, encabezadas por Águilas Unitarias, por el profesor Jaque Mate, Mini Caos, el Hombre Azul. Quisiera nombrarlos a todos, son 108 luchadores hasta ahorita, los que están dentro de todo. Está Sepulcro, está Juan Mortal, La Zorra, Ciclón Ramírez, Boricua, Puno Martínez, Las Verde, Poncho Maldad, que es el maldoso del grupo. Mucho que está por acá, de este lado está Sombra de la Muerte, está Millo de Luna, está una de las grandes leyendas, bueno, dos de las grandes leyendas, Julissa, la practicante de la lucha libre femenina, de las grandes leyendas, está Zuko, está el Escorpión Negro, Alas Negras, Reina de Corazones, Ragnar, Huracancito Negro, que también está acá, que no se ve, pero ahí está Cronos Extreme Junior, este niñito de 12 años que es una promesa de que ustedes lo van a ver ya en la serie actuando y regalándonos también algunas golpes y proezas, Guerrero del Bronx Junior, Kratos, Destroyer, Liz, que bueno, ella, Liz no es luchadora, pero es la que recibe más cates porque es la víctima de todos los capítulos. Está Avis de Fuego, Guerrero del Bronx, ya lo sé. Está también el Bracito de Plata. El Bracito de Plata también nos honra con su presencia. El Doctor Guadalupe y todos sus compañeros. Furia Pro, Drago. Bueno, de este lado, pues están también Ciclón Ramírez. Acá está. Bueno, es que son muchísimos y no los alcanzo. Guerrero Celestial, como siempre, me voy a dar la entrevista. Guerrero. El Vampiro Negro, que está también ahí. El Mosco, que también se integra a Héroes de Acero. Huracán Ramírez, el profesor Huracán Ramírez también. Espectro. Bueno, son, como les decía, más de 100 luchadores ya, gracias a Dios. Entonces, el día de hoy estamos haciendo historia. A partir de la semana
importante, vamos a dar a conocer a través de las redes sociales Lucha Libre TV, Facebook, Twitter, Lucha Libre TV, Hi-Fi, Lucha Libre TV, MySpace, Lucha Libre TV, obviamente en el YouTube está Lucha Libre TV, que es un programa de entrevistas, pero en ese específico red social van a encontrar toda la información de los canales donde se va a transmitir, pero definitivamente se va a transmitir a través de Box Art TV. Tal vez se transmita primero el cable y después, la siguiente semana, se retransmite el capítulo a través de Box Art TV. Quiero pedir un fuerte aplauso para estos hombres y estas hermosas mujeres que están haciendo historia el día de hoy con esta serie. Quiero pedir también un fuerte aplauso porque de manera exclusiva, sin conocernos, sin saber de qué se trataba, el grupo Encordados, que es un gran grupo mexicano de rock, nos dio el soundtrack para la serie. Son dos temas, que es Espiral y que es La Guía, y el tema de siempre de Lucha Libre TV, que es Aire. Entonces, para el grupo Encordados también quiero pedir un fuerte aplauso porque son amigos, pues de eso estamos muy orgullosos. En lo general, yo estoy muy agradecido, muy muy agradecido, se los quiero decir, porque este proyecto empezó entre este compadre que está aquí y un servidor, con una plática de amigos, no borrachos, sino de amigos, una plática de amigos. Empezamos a hablar de la serie y creció, y bueno, es histórico el hecho, porque no hay una serie en el mundo que tenga tantas grandes estrellas de la lucha libre actuando. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, por haber venido. Esperamos que disfruten muchísimo el festival. Quiero darle las gracias a Guillermo Sol, esta bonita mujer que siempre está apoyando la lucha libre. Aplauso para ella.
creo que un cambio. La lucha libre es parte de la cultura de México y como mexicanos que somos, tenemos la obligación de darle a nuestro país una mejor educación. La educación empieza por la casa. Todo lo que vemos en la calle es producto de la casa. Entonces, nosotros tenemos un pequeño, pero a la vez, mi material alcanza en la televisión, los medios de comunicación con ustedes y estos espacios que gente como nosotros que lo acompañan, lo saben de nosotros. Esta serie no es un proyecto, es una realidad que fue creada en la mente de esta gente y ha tomado visos de realidad. Y tenemos la certeza de que esto va a ser a futuro uno de los mejores proyectos que van a tener un éxito total. Yo estoy cierto de que las palabras que se les dieron dicen, pero aquí el corazón está abierto de todos nosotros para que esto funcione hoy y siempre. Lucha es para abrir otros caminos. Yo sé que es el principio y todo el principio tiene muchísimos cosas. Gracias a todos los compañeros que de alguna manera les han interesado prestar su tiempo, gracias a los medios de comunicación, gracias a todos ustedes. Y en lo personal, gracias a Dios por permitirme después de 44 años estar con ustedes. Cuídense, muchas gracias por todo. Pero lo hago de mucho corazón cada vez que se firman héroes de acero.
Pues gracias, yo veo muchas compañeras, quizás ellas sí me conocen. Aquí está la de Antioquia, sí, la... Mi hermana, a mí dice Magdalena, y muchos que pues, con el tiempo dejamos de ver porque a lo mejor se retiran o se van a hacer otros labores, pero ahorita me da mucho gusto, la verdad, mi respeto, ¿cómo se llama? Y muchas gracias, compañeros, y la verdad me siento feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Marino, que Dios te bendiga, y a mis compañeros también. Gracias. También les quiero presentar, si me hacen favor de pasar adelante. Ella es Daniela Alejandra. Ella es la candidata a la reina de la lucha libre. Ella es la reina de la lucha libre de Estrella de México. Y bueno, candidata